antes de comenzar, revisamos de que nuestro equipo fotográfico funcionara perfectamente. La distribución del set, dónde vamos a colocar las luces, todo esto fue planeado minuciosamente. Y está espectacular y lista para brillar frente a la cámara. Con su elegancia natural se presenta con un vestido negro ceñido al cuerpo, que destaca muy bien la silueta y las formas naturales de su cuerpo. Y esto hace un contraste muy especial con el fondo en colores tierra que decidimos utilizar en esta sesión de fotografía. El corazón de cualquier sesión de fotografía es el esquema de iluminación. En esta oportunidad vamos a utilizar un esquema de iluminación que es bastante versátil. Vamos a utilizar como luz principal un softbox y este nos va a ayudar a que las sombras sean mucho más suaves, resaltando la belleza natural de la modelo. Además, vamos a utilizar dos street box en la parte de atrás, lo cual nos va a ayudar a resaltar el contorno de la modelo y eso nos va a generar un efecto de tridimensionalidad en la sesión de fotografía. Con cada clic de la cámara, nuestra modelo se sentía muchísimo más cómoda, revelando diferentes facetas que tiene ella como mujer. Empezamos a realizar una sesión de fotografía con unas poses muy sofisticadas. Sin embargo, a medida que iba pasando el tiempo y como ella se sentía mucho más cómoda, empezamos a hacer una sesión con unas poses mucho más sensuales y reveladoras. Durante la sesión de fotografía exploramos diferentes poses y expresiones, hasta que llegó el momento en que la sesión se volvió bastante sensual. Optó por despojarse del vestido y quedar en topless, solamente cubierta por un saco de hombre. En esta parte ya se sentía muy cómoda y pudimos mostrar de una manera auténtica la belleza y la libertad de una mujer empoderada. Hablemos un poco del telón que vamos a elegir para esta sesión de fotografía. He pensado en utilizar un telón de tonos color tierra y esto es un complemento muy especial para el tono canela que tiene Xiomara. Esto nos va a ayudar a resaltar, darle profundidad y al mismo tiempo generar un toque muy especial de sensualidad que va a ser muy impactante en estas fotografías. Continuemos con el detrás de cámara de la sesión de fotografía. En esta oportunidad vamos a hacer un cambio de vestuario y vamos a empezar a cambiar incluyendo una camisa de hombre. Esto nos va a dar una sensación muy especial y es un clásico dentro de la sesión de fotografía de estilo boudoir. Quiero que lo vean y observen detalladamente cada una de las diferentes poses y expresiones que está haciendo nuestra modelo en esta sesión de fotografía.
Ahora hablemos un poco de los parámetros que vamos a utilizar en cámara. Estos parámetros los vamos a utilizar de la siguiente manera. Vamos a utilizar una cámara Sony. Vamos a utilizar en esta cámara un lente de 50 milímetros, el cual lo vamos a ubicar en F8. Esto, vamos a colocar un ISO 100 y una velocidad de sincronización de un 125. El resultado final de esta sesión de fotografía fue extraordinario. Las fotos reflejaron toda la esencia de esta bellísima mujer. Nos gustaron tanto las imágenes que decidimos enviarlas a publicar a la revista, que es muy prestigiosa, Beautica, de Estados Unidos. Y ellos, con muchísimo agrado, publicaron esta revista en su número de febrero de 2024. Decidimos publicarla bajo el nombre de Piel Canela y Fuego, un nombre muy representativo que refleja esa piel bronceada, toda la pasión y fuego que fue transmitido durante toda la sesión de fotografía. Gracias por acompañarnos en este emocionante detrás de cámara con Xiomara Mendoza. Ahora el compromiso es por parte de ustedes. Suscribirse al canal si no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les esté contando cuando estamos subiendo contenido, que lo estamos haciendo de manera permanente. Y darle like a este video, pero sobre todo dejarme sus comentarios. Para mí es muy importante y lo leeré todo. Como siempre les digo, nunca, pero nunca dejen de hacer fotos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.